Vamos a comenzar, mis queridísimos traders. Bienvenidos, bien hallados a una edición más de Psicología de Trading del día de hoy, 15 de marzo 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TicMil, el broker que hace posible estas sesiones. Y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy, como hacemos todos los lunes siempre. Psicología de trading. Listo, ya estamos en vivo y en directo. Vamos a comenzar. Antes de empezar voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Hola chicos, hola a todos. Perdonad porque es que es imposible Facebook por la tarde. Está que no, 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 no. No va nada bien. Y me ha dado bastante problema para conectar con una calidad fluida. De momento parece que está yendo bien. Si encontráis algún problema, me lo hacéis saber. Hola Alex, hola Mateo, Pepe, Fernando, Rafael, Hendrix, Diego, un fuerte abrazo. <laughs> Kenny, Rafael, José. Un saludo fuerte a todos, Fernando. <laughs> Mi pregunta, ¿por qué Charlie es el mejor maestro de trading del 2021? Buena pregunta, Fer. ¿Eso sois vosotros quienes lo tenéis que contestar y responder? No yo, yo no soy quien puedo contestar a eso. <laughs> es una cosa que tenéis que responder y contestar vosotros mismos. Hola Roberto, hola Eber, un saludo muy fuerte a todos. Bien, en este tipo de sesiones lo que siempre os pregunto, que suelo hacer una al mes, ¿vale? Y la última la hicimos el 15 de febrero. Siempre suelo hacer una sesión abierta en el cual os pregunto para saber dónde os encontráis, bueno, preguntarse dónde me encuentro en mi carrera como trader y cuáles son mis retos que más dificultan mi trading. Hola Marx, hola José. Esta es la pregunta que siempre os hago: ¿Cuáles son los retos que más dificultan mi trading? Y es un momento en el cual me podéis hacer preguntas sobre cualquier cosa, si es posible que sea psicología, mejor, pero sobre el aspecto psicológico, qué retos os encontráis, qué es lo que más os cuesta, que os da siempre problemas, qué cosas tenéis problemas de entender o de, de abordar, alguna cosa que digáis, no sé cómo abordar esto o qué hacer con esto o con aquello. Esta es vuestra sesión. Soy todo oídos. Therapy time, como decía un, un amigo también. ¿Tiene hora de terapia. Vamos a ver. <laughs> Soy todo oídos. Podéis compartir conmigo, preguntarme, comentarme algo, preguntar, aportar, eh, cualquier cosa que queráis del trading. Si no, pues yo siempre tengo temas aquí con psicología, siempre. Podemos continuar. ¿Vale? Con eh, otros temas que hay también abiertos, Ever. Tengo problemas con tomar las ganancias. ¿Qué problema tienes con tomar las ganancias? Cuéntame. A ver, ¿qué problema tienes con tomar las ganancias? Cuéntame. La verdad es que Mateo, que con eso del, eh, yo, vamos, ya te digo. La verdad que Mateo, que eso de estoy harto de oír el FOMO y de lo del tema del, del Bitcoin. Estoy harto, harto. Lo poco que he visto es un término que ahora de repente se ha puesto de moda. Y me parece una chorrada absoluta. No el término, sino el uso que se le está dando ahora. Y más que venga una pregunta, digamos, de alumnos míos. Cuando tú sabes que el mercado ofrece una abundancia infinita. Yo no sé cuál es el FOMO ahí, o el fear of missing out, o miedo a dejar pasar una excelente oportunidad, que se supone que ahora, bueno, vamos a, a hablar de esto, ¿no? Si el mercado ofrece una abundancia infinita, Mateo... ¡Qué tonterías estamos hablando! ¡Anda, anda, anda! anda. ¿Por qué te da miedo o por Es que la gente, yo a veces alucino. No lo digo por ti, te lo digo en general. Esto es el Bitcoin en gráfico diario. Que por cierto, tiene una señal de venta, aunque sea contra tendencia. Pero tiene una señal de venta siempre y cuando que el precio se mantenga por debajo del 5,8 5,37. ¿Vale? Hay soporte, solo digo que eso es una señal de venta y que puede generar cierta toma de beneficios esa rotura falsa del máximo anterior en el Bitcoin. No lo vas a conseguir, Mateo. Dice, solo te quería picar, Master. Pues no lo vas a conseguir, tranquilo. Pepe, yo tengo falta de paciencia, entro demasiado pronto, el precio llega al primer nivel FIBO y pienso que no va a pasar de ahí, entro y luego resulta que llega al segundo FIBO. Paciencia, ¿vale? Genial. Eh, ¿Cómo que entro demasiado pronto? ¿Cómo sabes cuándo es demasiado pronto? No entiendo. No entiendo eso. De que entro demasiado pronto. ¿Cómo sabes que es demasiado pronto? Lo sabes ya cuando se da la vuelta, ¿no? Claro, es que, es que eh, ya de por sí, si os dais cuenta solo en cómo me estáis planteando las preguntas, ya se puede encontrar gran parte del problema. ¿Cómo, ¿Cuánto es demasiado pronto? Y define esto, esto es lo que hay que definir. Tú solo sabes si es demasiado pronto. Ahora hablaré de este caso tuyo. Cuando ya tienes el Fibo y claro, el precio empieza a caer. Si entras ahí y rebota, no es demasiado pronto, ¿no? Pero si entras ahí y rebota en el 618, entonces sí es demasiado pronto o cómo? <laughs> Hola Rafael, Alejo, Joan, bienvenidos. Voy a ir paso a paso, presentarme algunas más preguntas que, que, que tengáis. Hoy es sesión abierta de preguntas y respuestas y vamos a ver qué podemos trabajar hoy. Voy a empezar por la segunda, que me voy a quitar la de Mateo. La primera. Cuando uno está que tiene miedo a dejar pasar una excelente oportunidad, porque claro, si tú no crees que comprar Bitcoin sea una excelente oportunidad, ¿eh? si tú no piensas, no hay una parte de ti que dice, oh, es que el Bitcoin, es que si no compro ahora, esto se va a ir a los 100 mil dólares mañana, entonces tengo que comprar ya, porque esto se va a los 100 mil dólares, ¿no? Tú estás pensando que esto va a ser el trade de tu vida. El trade de tu vida, el trade que te va a hacer millonario, el trade que te va a sacar de la, de la pobreza, o el trade que te va a hacer millonario, el trade que te va a hacer famoso, el trade que te va a traer la solución a todos los problemas de tu vida. Tomas este trade y tu vida dejará de ser una basura a ser lo mejor. ¿no? Estoy siendo un poco extremo, crítico, pero es así. Te lo venden en las redes sociales, te lo venden en las noticias, te lo vende el que se supone que ha comprado y te dice, ah, pues yo compré Bitcoin a 40 mil y mira cuánto estoy ganando. Entonces, tienes toda una serie de presiones externas, internas, de que tienes que tomar el trade de tu vida, que si no lo tomas, pues no vas a ganar dinero, que vas a perder, eh, que te vas a perder una super oportunidad, que no hay otro, otro momento igual. Este, esta ocasión es diferente. Este tipo de palabras, y este tipo de frases que uno utiliza. Este es el tri de mi vida. Esta vez es diferente. La tendencia es increíble. Va a llegar a no los 100.000. En el caso del Bitcoin, ¿no? Estoy hablando a los 100K. No sé qué. Este es el tipo de lenguaje que tienes externo e interno necesito el dinero es que quiero tal y entonces bueno cuanto más necesitados estéis de dinero tanto más propensos vais a ser de cometer errores esto es algo fundamental vale podríamos hacer hasta un gráfico de esto también tranquilamente se puede hacer un gráfico de esto muy tranquilamente vale. cuanta más necesidad tengas más errores puedes cometer normalmente ¿eh? vale si estás muy necesitado Bueno, ni siquiera lo voy a hacer porque es que no hace falta ni que lo, con que lo diga, está claro, ¿no? Cuanta más necesidad tengas de ganar dinero, más propenso eres de cometer errores, ¿vale? La propensión de cometer errores aumenta cuanto más necesitado estés. La, lo, lo necesitado que uno esté va a depender de una serie de factores pero no solo va a ser de cuánto dinero tengas, sino también de la psicología que tú tengas, porque al fin y al cabo mientras tengamos comida, yo creo, y agua y un techo, no estoy siendo extremo, pero es así, mientras tengas comida, agua, un techo donde dormir y un lugar donde puedas dormir, ¿no? y descansar en principio, vas a sobrevivir y no te va a pasar nada y vas a estar vivo, ¿vale? Estoy yendo al extremo siempre, obviamente, para ponernos en ese lugar entonces, ¿qué necesidad? Si tienes un. ya tienes tu estilo de vida o una manera de vivir, más o menos, que tienes una familia, amigos, una casa, un trabajo, estás estudiando, lo que sea, pues también, ¿qué, qué va a cambiar? Porque no. De acuerdo, estamos siempre pensando en estas cosas. Entonces, es importante que entendáis que cuanto más necesitado esté yo del mercado, de, del dinero, de ganar dinero y de ser ganador y no sé qué peor voy a operar y soy mucho más propenso, muchísimo más propenso a cometer errores. Siempre. Quiero que lo entendáis. Cuanto más necesitado, cuanto más necesito del mercado, más propenso estoy a cometer errores. Entonces, cuando tengo miedo de dejar pasar una excelente oportunidad, primero yo no tengo ni idea de si la oportunidad es excelente o no. Es algo que a mí me han contado. Que a mí que me, se me ha ido generando esa idea en la cabeza. Que es una excelente oportunidad porque el Bitcoin, bla, 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 porque tal, 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 tal. Una vez que te haces a la idea, en tu cabeza se te mete esa idea de que esta vez es diferente, que va a llegar a los 100.000, que es el trade de mi vida, que mira todo el mundo cuánto dinero está ganando y encima yo necesito dinero. Una vez que llegas a ese momento, tu cerebro ya. Da por hecho que ese trade es el mejor trade que hay, que va a ser imposible eh, perder y que ese trade, pues, si hace falta, tiene deudas ¿no? para pedir un, un préstamo para operar. Error gigantesco, es una chorrada, porque primero no sabemos si esta oportunidad será excelente o no hasta que no suceda. Segundo, el mercado ofrece una abundancia infinita. Y una serie de movimientos y de patrones infinitos, y una serie de la volatilidad media diaria que se cumple con casi todos los días el ATR. Entonces, si el ATR se cumple casi todos los días, o hay un movimiento medio di diario todos los días importante, todos los días casi todos, algunos más, otros menos, pero hay movimiento, yo puedo ganar prácticamente dinero todos los días. Por lo tanto, De excelente oportunidad tiene poco, puede ser una buena oportunidad, sí, vale, no digo que no, pero no sabemos hasta que suceda el resultado final si va a ser excelente o no. Y tener miedo a dejar pasar eso es pensar en pequeño, no pensar en grande, no pensar a largo plazo y estar tomando decisiones por la psicología, ¿ok? Pues esto, Eric, justo lo que estoy hablando. Buenas tardes, igual compré una posición en el Bitcoin y voy en pérdida, si es nomás la cosa. Pues claro, porque estás pillando los precios, pues de lo más caro. Estás comprando lo más caro, lo más caro que ha habido nunca Bitcoin en la vida. 56.000 dólares un Bitcoin. Pues para mí es el precio más caro que ha habido nunca. Entonces, pues comprar aquí ahora, pues a mí no me gusta. Sí, olvidándonos de lo instrumento que sea. Si esto sea patatas, me da igual. Naranjas. Yo voy a comprar siempre pues en un soporte anterior, a la que está cayendo. unos 43.000. O el mil O donde sea. Y si no llega hasta ahí, pues no llega. No voy a comprar yo. No voy a comprar más caro. ¿Por qué? Porque hay mil cosas en las que puedo meter el dinero invertir igual. Y tienen igual rendimientos interesantes. O sea que... Pues ahora, como has comprado el precio más caro, más caro, más caro. Ahora tienes que luchar contra toda esta gente que ya está ganando. Y que cualquier precio que suba desde aquí va a ser sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno. ¿Vale? Entonces, listo. El miedo a dejar pasar una excelente oportunidad es simplemente tener esa sensación de que tenéis que demostrar algo o que tenéis que ganar o hacer trading porque sí o porque necesitáis dinero y no estáis pensando en probabilidades, en que ese trade puede ser un trade perdedor y de que todos los días hay siempre oportunidades. ¿Vale? Voy a seguir. Voy a hablar ahora del siguiente que ha dicho Pepe. Entrar demasiado pronto, paciencia. No, veamos. Entro en los descuentos, veo el impulso y el retroceso que llega al primer fibo y entro ahí. Y luego el precio va en mi contra hasta el segundo fibo. Bueno, Pepe, pero eso no es entrar demasiado pronto. Eso es simplemente tener en cuenta que a veces, pues, rebotará en el primer fibo, a veces rebotará en el 618 y otras muchas veces en, en, en el medio. O sea. No sé si me explico, es que eso no... Tienes que integrarlo en tu plan, eso, Pepe. Tienes que integrar eso en tu plan, ¿vale? ¿Cómo lo hago yo? Por ejemplo, me pongo una regla. Si el FIBO es demasiado grande, en este caso, vamos a poner un caso perfectamente al uso, FIBO en euro-dólar bajista, 18 puntos de FIBO, del 382 al 618, al 61. Supongamos que yo tengo definido que quiero entrar en venta, el precio está cayendo, me da la primera entrada en el 618, me da un cierto rebote pero no me saca el take profit, ¿vale? Si el FIBO es muy pequeño, yo pongo mi stop loss normalmente al otro lado, teniendo en cuenta que muchas veces va a hacer esto, sabiéndolo, ¿eh? Sabiéndolo que muchas veces va a romper el FIBO y luego se va a dar la vuelta otra vez en mi favor, ¿vale? Eso lo tengo que tener claro, pero no hay nada que yo pueda hacer contra eso. Bueno, podría poner el stop en el 72, a lo mejor, si quieres, ¿vale? Pues ya es otra regla. Pero si yo, para mí, un nivel es roto, es, se rompe. Yo no sé si esto va a hacer así o si va a hacer así, ¿no? Tengo que protegerme, vaya. La cuestión es que esto es un tema de estrategia, Pepe. Yo entro en el 382. Si el stop es muy... Si el FIBO es pequeño, pongo el stop al otro lado. Si el FIBO es muy grande, entro en el 382, pongo el stop al otro lado y luego vuelvo a entrar en el 618. Y ya está. Simplemente conviértelo en una regla. Es que tú no sabes si se va a parar en el 382 o en el 618. Tú no lo sabes. No tienes ni idea. Entonces la pregunta ya está mal de base. Si ves que el retroceso es muy fuerte, espérate al 618, que normalmente pues te lo da. Otra regla que os he dado, Pepe, muchas veces es que cuando entre dentro del FIBO, métele a la venta cuando el precio sea rechazado hacia abajo. Te esperas a que entre, yo no sé si va a pararse aquí, 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 donde sea. Y cuando el precio salga para abajo, entonces le meto la venta. ¿Vale? Excelente. Es un tema de, re de reglas. Tú no sabes dónde se va a parar. Es imposible saberlo. Y claro, sabes, dices que es demasiado pronto cuando entras y va al 618 y se da la vuelta. Pero si entraras y separaran el 382, no me dirías que has entrado demasiado pronto. Ahí has entrado bien. Solo es demasiado pronto cuando va el 618 y yo he entrado antes. No. Claro, ahí sí es demasiado pronto. Cuando ya sabes lo que ha pasado. Entonces eh, hay un problema de, de estrategia, de, de, de ejecución. Pensar en probabilidades. No sabéis hasta que no suceda lo que ha pasado. ¿Vale? Tranquilo. Sí, son más bien técnicos. ¿Qué más? Siguiente. Ya están estas dos eh, cubiertas. Voy a contestar el de problema en tomar las ganancias y voy a leer algunas de las nuevas preguntas que han entrado. Fernando, creo que algo te... que comenta Fernando, que algo que debemos dejar o eliminar de nosotros como traders es aprender a evitar todo el ruido exterior. Tal es el ejemplo del Bitcoin. ¿Estoy de acuerdo? Hoy en día se habla más cuando está en niveles altos y por ende la gente se engancha pensando que es la panacea. Exacto, yo a mí, pues vale, me interesa, lo sigo, tal, pero no es lo más importante para mí de mi vida el Bitcoin. Me da igual. ¿Por qué? Porque sé que si uno no controla el riesgo, si no sabe lo que hace, da igual, que sea el Bitcoin o cualquier instrumento. Sí, que está subiendo y tal, vale, sí, pero para mí está burbuja, ¿eh? Pero vamos, ¿qué quiero decir? Puedes seguir subiendo o puedes perder todo tu dinero en una semana. O en, un, en unos días que se caiga esto a los 20.000, que puede pasar así, en nada de tiempo, o sea, os lo digo. Pero... Si tú no sabes lo que haces, si no tienes experiencia, si no entiendes... Si no controlas el riesgo, pues da igual que entres en el Bitcoin o en cualquier cosa. Lo más probable es que a largo plazo pues, termines perdiendo porque no estás haciendo las cosas adecuadamente bien. No estás controlando el riesgo, no tienes un sistema de trading, unas reglas de entrada, reglas de salida, cómo tomar beneficios, etc. Entonces, el Bitcoin, lo que habla Fernando, cuando está haciendo máximo, se habla la panacea, no sé qué justo, la gente entra, como Eric, no sé a qué precio, y ya empieza a caer justo, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una burbuja y vamos a ver hasta dónde nos llega. Puede ir hasta los 100.000 y luego caer. ¿Quién sabe? Pero a mí no me gusta para operarlo por la locura que tiene en un día de 61 a 56. Es, es muy, muy riesgoso ahora mismo. Te baja un 20% en dos días. Problemas en tomar ganancias que me había preguntado antes Ever. Cuando coloco una operación y voy va en positivo no tomo ganancias dejo correr la operación swing por varios días en positivo no la cierro y de repente el mercado se regresa y me saca con un mínimo de ganancias y luego continúa en el recorrido previsto a pesar que sé que el precio lo descuenta todo bueno pues muy sencillo lo único que tienes que hacer es dividir tú Tú pones un take profit a ver cuando haces el trade. Define tu take profit cuando entres. Sencillo. Define una salida con beneficios y, y mantente, mantente eh, fiel a esa salida que has dicho. No la cambies. Define una salida de beneficios y no la modifiques. Pone un take profit y cuando llegue... Deja que se ejecute, deja que se cierre. Esa es la primera idea que te doy. La segunda. Toma beneficios parciales cada X puntos. Por favor, por favor. O sea, tan sencillo como eso. Te doy dos ideas, Ever. Primero, que definas una salida con beneficios, por favor, y que la mantengas, que seas disciplinado con esa salida, que no la cambies, que pienses en las cinco reglas, leyes fundamentales del trading. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, no necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero. Hay una distribución aleatoria entre pérdidas y ganancias. Un conjunto de reglas no es más que una. Cosa que me pone la probabilidad a mi favor de que algo suceda por encima de otra cosa. Y el número 5, cada momento en el mercado es único. Obviamente es avaricia porque va en positivo. Perdonad, y pensáis que va a seguir subiendo y que va a seguir y que va a seguir y que va a seguir. Y al final te da la vuelta porque vas tirando. Entonces, ejemplos. Katjen. Yo tengo una operación en Katjen aquí. Yo he tomado beneficios ya, parte de los beneficios del CatGen. He tomado parte. Parte de beneficios, lo ves, a ver. Cuando compré, he ido cerrando algún trozo y seguiré cerrando. He cerrado un trozo aquí. Ahora cerraré probablemente otro trozo aquí esta semana. Etcétera. ¿Vale? Entonces, divídete, ¿eh? pues di, mira, voy a cerrar eh, más 50, luego voy a cerrar cuando vaya más 100 o más 75, o si mi stop loss son de eh, 50 pips, pues voy a cerrar cuando vaya más 100, voy a cerrar cuando vaya más 150 y voy a cerrar luego mi último trozo a ver si llego a los 300. Venga. Soy swing trader, ¿no? Hago swing. Pues venga, mi stop loss son 70, 50 puntos y voy a tener tres Take Profits, tres, uno más 100, uno más 150 y uno más 300 y punto, y ya está. Y cuando llegue ahí voy a salir, voy a salir, es importante, Ever, que seas disciplinado, que tengas un compromiso con tu plan y tus reglas. Yo te doy esos dos consejos. Define una salida y no la modifiques, quédate, digamos, honora a esa salida que tú has dicho, eh, 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 o sea, cúmplelo y después toma beneficios parciales cada X puntos. Lo que no puedes hacer es que cada vez que vaya en beneficios no cierres y dejes correr, porque tienes que pensar que el precio no va a ir nunca indefinidamente a mi favor. En algún momento es posible que tenga un retroceso, ¿vale? Otra opción es que puedes poner un trailing stop y que al final te acabe sacando en uno de los, de los retrocesos. Trailing stop también es otra opción. La tercera, por ejemplo. Darme un segundo que voy a por agua. Tienes que pensar que cobrar es lo que va a poner dinero en tu cuenta, vas a reducir el riesgo, vas a liberar capital para poder operar, vas a estar más tranquilo, ¿vale? Mira el lado positivo de cobrar, míralo, no solo pienses que va a ir a tu favor siempre. Vamos a seguir leyendo un poquito el resto de comentarios que han ido, han ido llegando. Es sesión abierta. Hola Joel, Joan. Alejo, me pasa que por tener conocimiento dudo a la hora de entrar en operación, porque me bloqueo por los diferentes conceptos técnicos me hacen dudar de si es el momento. Aún me lío separando mi plan de trading y mis conocimientos de mercado. <coughs> Lo que aprendo reciente tiende a alterar mi plan y me genera un pequeño conflicto a la hora de dar clic y entrar. Pues deja de estudiar ya, Alejo, deja de añadir más conocimientos a tu trading, déjalo. Plántate, plántate. Esto es lo que sé y debería y es suficiente, lo es, es suficiente para ganar dinero haciendo trading. No por saber más voy a ganar más dinero y no por estudiar más voy a ser mejor trader ni voy a tener mejores resultados. Ya está, porque vas a empezar a tener... El, la parálisis del análisis, como estás viendo, ¿te pasa eso? Hay tantas cosas que estás estudiando nuevas, tantas cosas que estás viendo ya, ya no lo del Tito Charlie, ya cosas nuevas que estoy viendo, ya no sé qué, pero es que hay otro que hace otra cosa que a mí también me gusta, pero no está en mi plan, pero quiero probarlo, pero olvídate, esto es lo que sé y estas son las herramientas que tengo. En tu caso, Alejo, ya llevas más de tres años, creo, y conmigo bastante también, entonces ya, con lo que sabes es suficiente para que ganes dinero haciendo trading. No por tener mayores conocimientos o saberse todos los, los patrones, todas las señales, todos los... Eh, no vas a ganar más dinero, no tiene por qué. No hay ningún indicador, nada. Dejar ya de estudiar, de nada, Ever. Dejar ya de estudiar, para, ya está. Estudia tu ejecución, tus eh, operaciones, estudia tu psicología, eso sí estudia qué estás haciendo con lo que sabes no añadas más conocimiento no sabes si lo necesitas o no porque no sabes si con el conocimiento actual eres capaz de aplicarlo disciplinadamente a mí me da igual que te sepas john murphy la biblia que te los el este de o el que yo siempre os digo, ¿no? Technical Analysis of Stock Trends. 600 páginas de libro. Me da igual que te lo seas entero de memoria. A mí lo que me interesa es saber si con lo que has aprendido eres capaz de aplicar con disciplina un sistema sencillo. Si no eres capaz de aplicar con disciplina y, y con regularidad y consistencia un sistema sencillo, ya sea FIBO, soporte de resistencia, líneas de tendencia, me da igual, breakouts, roturas, tenéis que ser capaces, porque si no, añadir más conocimiento no va a mejorar la situación, al revés, lo va a complicar más, porque vas a tener más dudas, más análisis, más dibujitos en tu pantalla, más cosas. A mí hay muchos tipos de análisis que me gustan, pero ¿sabes lo que tuve que hacer? Tuve que elegir, ahora mismo aquí pues habrá alguna historia de footprint por aquí, habrá alguna cosita de market profile por aquí que me estoy perdiendo, que no veo, pero que he decidido dejar detrás y no verlo, porque aunque sé que es la leche y que funciona muy bien, que funciona muy bien otro análisis, yo he decidido quedarme con uno y ya está. Y no voy a poder mirar todo a la vez, porque es imposible, porque me voy a volver loco. Y hay otros tipos de análisis que a mí me encantan y me flipan, pero de cuando decidí, por ejemplo, con vosotros aquí en clase, no meterme en cosas complicadas, que es también por vosotros, ¿eh? por lo que uso Fibo, que dije, no me voy a meter en cosas complicadas con los chicos. ¡Hala! Fibo, lo más sencillo imposible. Pues sé que estoy sacrificando, dejando otras cosas fuera que son muy interesantes, pero que no puedo tenerlas todas en el gráfico, porque si no, me voy a volver loco y entonces no voy a ganar dinero. Mantenerlo simple, mantenerlo sencillo, chicos. Si me pongo así es simplemente para hacer hincapié en esto. No por saberse todos los sistemas, todos los libros y tal, vas a ganar más dinero. Simplemente, deja ya de estudiar cosas de otros. Estudia tu ejecución, estudia tu trading, estudia tus operaciones, estudiate a ti. El que te, a lo que tienes que estudiar ahora es a ti. Del mercado ya no necesitas saber más, ya sabes un montón, y con lo que sabes, puedes ganar dinero. Ya te lo digo yo. Ahora tienes que estudiarte a ti mismo. Como dice Fernando, el principal problema del inversor, incluso su peor enemigo, es muy probable que sea él mismo. Buen comentario, que ya sé más o menos de qué libro viene, Fer. <laughs> que te has estado leyendo, ¿eh? Hace poquito. <laughs> Benjamin. Hola, William, bienvenido. Mateo dice, yo la verdad ya tengo todos los puntos de psicología anotados que aplico a diario. Lo único que vemos que a veces es poner break even aceleradamente, ponerlo plano el trade. Lo cual es una suerte de miedo a perder, pero mientras siga con las expectativas variables y el riesgo limitado, mis días de trading se suceden sin estrés. Excelente, Mateo. Qué alegría oír eso. Muy bien. Alejo, el mercado es abundante y debemos pensar en abundancia, para ser coherente con las diferentes probabilidades que se manifiestan. Totalmente de acuerdo. Saludos Daniel, Henry, Marcos. Tengo una compra en el euro del 1924. Te deseo mucha suerte, Marcos. Aunque realmente no la necesitas, es como desearle al casino, la casa, suerte cuando ellos no la necesitan. ¿Por qué? Porque tienen probabilidades a su favor, no necesitan suerte. Necesitan estadística, probabilidades. Mariano Asdrúbal vale, Ever es lo que he hecho yo, dejar de estudiar, porque al final muchas veces menos es más. Así es, Mariano, yo estoy de acuerdo. Mateo, no olvidar nunca mantener las cosas sencillas en el trading. La dificultad reside en ejecutar y en seleccionar los mejores instrumentos, no en aprender más y más herramientas o estrategias. Yo confío, balance inicial en las tres entradas, ya no miro nada más. Me alegro mucho, Mateo. Yo es lo que os digo, yo estoy sacrificando análisis que me gustan mucho, pero que no puedo hacerlos. O sea, puedo, pero sé que me van a crear el efecto contrario. Porque voy a tener que hacer el Fibo con vosotros. Luego el otro lado, aparte, el otro estudio. Luego no sé qué. Va, me va a volver loco. Y no. No, 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 no. Manténlo simple. Pepe, a mí me hace falta también que no sé. Me pasa también que no sé colocar los take profits. Habitualmente voy con un microlote, así que tengo que cerrar todo o nada. Eso es verdad. También lo que he empezado a hacer es ajustar los estolos en 15 minutos en vez de diario. Bueno, pues tienes diferentes tipos. Voy a ponerte tres tipos de take profit, igual que de stop loss. Uno, el técnico, voy a salir aquí porque he comprado y hay una resistencia, por decir algo. Dos, el de tiempo. Pues mira, voy a cerrar porque ya eh, llevo en este trade abierto un montón de tiempo. Está en beneficio en negativo. Y luego, pues un stop, que es el stop el menos objetivo de todos, que es el stop random mío personal. Pues voy a cerrar porque estoy sacando por dos el stop loss, o voy a cerrar porque pues ya he hecho de riesgo-beneficio riesgo -beneficio 1 a 5, o voy a cerrar porque voy más 500 dólares y me gusta el numerito, etc. Ese es el stop personal, el que menos sentido tiene. Siempre intentar que vuestra salida sea un nivel técnico o porque hay una razón de tiempo. O algo que sea desde el punto de vista del mercado de, de pues he comprado y el precio ha subido bastante estoy en beneficio pero lleva aquí una semana que no hace nada pues yo me voy porque no voy a estar aguantando compré abajo ya está muy bien y lleva mucho tiempo arriba vale pues voy a cerrar porque hay una resistencia y ha llegado la resistencia y ha empezado a caer excelente pues cierras cierras y punto tenéis que entender que un trade no significa nada o sea a largo Puede significar nada o todo, pero a largo plazo hay que vivir por una serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ¿Vale? Es una serie de trades. Hello, Daniel. <laughs> y no estoy enfadado, chicos, ¿vale? Simplemente estoy serio. Para que todas estas cosas se os queden grabadas. Grabadas en esa cabecita tan bonita que tenéis. Mateo, lo que me falta aprender es configurar un script que me marque los máximos y los mínimos en el periodo de 30 minutos. Eso lo puedes hacer a mano, no tardas nada, eso. Pero vamos, que lo puedes hacer fácil. ¿Qué más? ¿No tenéis más dudas? No, no me lo creo. De momento he hablado de estas cosas. Eh, bueno, hay que añadir aquí la de. Parálisis por análisis de Alejo. Que nos pasa a muchos también. Más conocimiento no se traduce en una mejor ejecución, sino todo lo contrario. Me genera. Me cuesta. Me genera dudas. Si es el momento o no es el momento. Intenta poner todas las reglas que puedas, Alejo, en tu plan, ¿vale? Que, que sea estricto el plan. Si puede ser estricto y objetivo mecánico, perdón, también objetivo, pero que sea lo más mecánico posible, mejor. Si sucede esto, tengo que comprar. Si sucede lo otro, cierro. Si sucede esto, tengo que vender. Si sucede lo otro, cierro. Vale. Dudas, preguntas. ¿Cuáles son los mayores retos que encontráis en vuestro trading? en vuestra psicología, en el mercado, operando. ¿Ya está? Pues entonces ya estáis listos. Ya podéis poneros el traje, las botas y salir a, a bucear el mercado. Ya está. O sea, si ya lo tenéis todo claro, entonces yo, mi trabajo está listo. <laughs> mi trabajo está hecho aquí. <laughs> si no hay ninguna otra duda, excelente, ¿no? Eso es bueno. Significa que algo estamos haciendo bien o que lo tenéis muy claro. No pasa nada. Que nadie. Eh, a veces el profesor puede decir cosas que no le gustan al alumno, pero no es porque vaya o esté enfadado con el alumno, ¿vale? Es porque. A veces las cosas, la verdad, pues es un poco dura y puede molestar, que nadie se sienta, que nadie se dé por aludido, ¿vale? No estoy echando a la bronca a nadie ni enfadándome con nadie, solo os estoy dando con un poquito de... de, 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 de para que se os quede grabado todas estas cosas, ¿vale? La disciplina, la ejecución es lo más importante en el trading. El sistema es que al final es importante, pero no es lo más importante. Siempre os pongo el mismo ejemplo. ¿Qué prefieres de dos traders? Uno que es un excelente analista, pero que ejecuta fatal. Otro que analiza muy mal, pero que la ejecución es tremenda. Disciplinado, más no poder. Hace siempre lo que yo le he dicho. Siempre. O lo que el sistema le dice, vaya. Me da igual. U otro que no, el otro tiene un análisis, bueno, analiza volumen, analiza no sé qué, analiza no sé cuántos, eso sí, luego enseguida, en cuanto pierde dos trades, rompe el plan. Pero bueno, pues entonces prefiero al otro, que opera una chorrada de sistema, pero es capaz de ejecutármelo sin salirse del plan ni un solo día. Mateo, solo me queda preguntarte cómo configuras tu MetaTrader 4. ¿Tienes varios abiertos o no? uno solo? Yo solo tengo uno abierto y en este caso, eh, cuando tengo clase, o bueno, si tengo que hacer algo, puedo tener más, pero normalmente con TickMill, cuando estoy en clase con vosotros, solo tengo un MetaTrader abierto. Mi configuración es más sencilla imposible. Solo tengo la volatilidad puesta aquí, el ATR, y el watermark para que veáis el instrumento. Ya está. Lo demás está limpio, ni grid, ni... A ver si puedo poner esto aquí, que se vea la flecha que marcaba. Solo tengo un MetaTrader eh, y ya está, con el watermark arriba, la marca de agua, para que veáis el instrumento. Y, lo, y el indicador de la volatilidad. Y ya está. No tengo nada más puesto. Solo esto. Listo. Tengo una plantilla. Cada vez que quiero. Si sí, abro un gráfico nuevo. Nuevo gráfico. Voy al dólar cat. Está por defecto. Clic derecho. Plantilla. Pongo aquí mi watermark. Listo. Ya está. Yo no guardo los niveles. Porque no lo necesito. Porque no tengo que andar guardándome la plantilla. En cualquier momento hago así. Y lo grafico en 30 segundos. Y ya tengo todos los niveles puestos. No tardo más. Además. Si os dais cuenta. Yo. Os dais cuenta que. No me vuelvo loco con los niveles, que pongo. No los pongo al azar. No son niveles al tuntún, pero os aseguro que yo vuelvo a borrar esto. Vengo mañana y veo y vengo otra vez y pongo otra vez los mismos. Porque siempre tengo mi manera óptima. Mi manera de hacerlo, ¿no? Pues estoy marcando ese mínimo, este mínimo, este mínimo y este mínimo. Son importantes. Siempre lo voy a hacer. Pero que tampoco me voy a volver loco. En plan, ¡uh! Tiene que ser justo ese. ¿Es un nivel o no? Pues no, porque lo que me interesa es saber cuál es la condición del mercado. Si voy a favor de la tendencia, si tengo algún impulso, algún retroceso, niveles claros y limpios, y ya está. O sea, no hace falta volverse, chicos, locos con el que tengo que buscar perfecto aquí y tal, ¿no? Porque sé que no es tan importante. Es importante, pero es más importante la ejecución, la disciplina. Eh, os lo digo, o sea, de verdad, porque el mercado no es perfecto, no digamos que no es como la pizarra el mercado es sucio tiene suciedad se convierte muchas veces hay ruido no tiene por qué respetar perfectamente los niveles no tenemos por qué tener todos el mismo nivel puesto puede ser un poquito diferente pero intento quedarme no con las minudeces y, y con lo superfluo intento quedarme con las cosas que son esenciales quién va ganando aquí ¿Dónde están los vendedores? ¿Dónde pueden estar los compradores? ¿Dónde está el valor? ¿Cuál es la volatilidad actual? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Etcétera, etcétera, etcétera. Depende de qué punto de decisión, Pepe. Un punto de decisión puede ser prácticamente cualquier cosa. Un número redondo, un soporte o resistencia, eh, un Fibonacci, un máximo y un mínimo, una media móvil. Los puntos de decisión que yo utilizo normalmente son soportes y resistencias y el Fibo. ¿Cuál es la psicología que hay para mí? Por ejemplo, la, para mí lo más importante es la psicología de los máximos y mínimos. ¿Por qué? Porque lo que me está dando a entender es que si el precio atraviesa, muy someramente, ¿vale Pepe? El precio atraviesa un mínimo. Lo que me está dando a entender es que la diferencia entre este momento actual que llamaremos momento 2 y el momento previo que llamaremos momento 1, hay una diferencia fundamental. Y es que en el momento número 2, ¿O ha habido menos vendedo, menos compradores o ha habido más vendedores? Me da igual. El caso es que ha habido un momento en el cual, comparativamente, si comparo el momento 2 con el... Ahora no, porque no ha cerrado por debajo, pero creo que se me entiende, ¿no? Si yo comparo el primer momento con el momento 2, en el segundo momento ha habido... Más vendedores o menos compradores que el momento uno, y por eso ha sido capaz de romperlo y hacer un nuevo mínimo. Entonces, estoy comparando la última vez que llegamos a esa zona y quiero ver cuál es el resultado. Después, cuando vamos a tocarlo, qué es lo que hace el precio en ese máximo o en ese mínimo anterior. La última vez fue percibido como un precio que era caro. La psicología es lo que me preguntas. Era caro, por eso se entraron más compradores que vendedores. Pero parece que a lo mejor es la segunda vez aquí, porque no ha hecho la rotura, pero a lo mejor la segunda vez el mercado lo percibe como un precio barato y es capaz de tumbarlo, porque lo percibe, entonces el precio cae más. Hay una diferencia fundamental entre el 2 y el 1. La segunda vez que hemos ido a ese nivel, el mercado ha percibido que era una oportunidad de venderlo y romper el soporte. Cuando eso sucede y el precio realiza un breakout, cuando eso sucede, ejemplo perfecto, que bien, gracias DollarCat, cuando eso sucede y tenemos el momento 1 que no tiene nada que ver al momento 2, que es donde se realiza el breakout en este caso, yo ya tengo claro que ahora mismo, una vez que este precio ha sido capaz de, de romper para abajo, entiendo que los que compraron antes aquí, pues ahora van a tener que deshacer su posición, que hay mucha gente que va a dar por hecho que vamos a marcar un mínimo nuevo, un nuevo mínimo, hay un cambio en psicología, hay un cambio en psicología importante, y cuando lleguemos al punto 3, confirma que los vendedores del punto 2 han, han vuelto a defenderlo, que lo han... De... Ahora, una cosa que era barato, Ahora se percibe como un precio caro. Hay un cambio en psicología. Pepe, esto es, no hay más. Se le puede rizar más el rizo y tal, obviamente ahí, ahí se le pueden ver otros puntos de vista, varios diferentes puntos de vista. Pero al final es un poco esto. El precio era caro, rebotó, lo rompe a la baja y lo rebota. Fíjate cómo lo testean otra vez. De nuevo hay un cambio en psicología. Yo quiero identificar ese cambio que hay en la psicología del mercado ahí. Por eso estos son puntos de decisión muy importantes, los máximos y los mínimos. Cuando la atraviesa, todo el mundo se espera que ya marque un nuevo mínimo. Y así es, marca un nuevo mínimo ahí. Y así el proceso se repite todo el rato, una y otra vez, con los máximos y los mínimos y los mínimos, ad infinitum, sin parar, una y otra vez. Cuando no está claro, pues aquí no está tan claro, ¿ves? Ey, 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 no siempre va a estar tan claro, ¿vale? Cuanto más grande y más importante sea el, el nivel, más fuerza va a tener y más importancia, obviamente. No es lo mismo un mínimo de 5 minutos que un mínimo de diario. Alejo dice: Tengo una nueva venta abierta en dólar CAD desde el 2563. Muy buen precio, más en positivo. Y ya siento alguien ansiedad de cerrar. Parece que continuará. Como siempre, no sabemos lo que va a pasar, es imposible. Solo tienes tus probabilidades y tu estadística. Tu entrada es maravillosa, Alejo. Es muy buena entrada. Ya has visto que no necesitas complicarlo. Otra vez, lo mismo de siempre. Impulso bajista, retroceso al FIBO. Qué alegría. Qué bien. Momentum bajista, fuerza. Pues ten unas reglas para decidir cómo sales, cuándo sales y cómo. Simplemente evita esa ansiedad. La ansiedad es cuando no tenemos claro lo que hacer. Si yo no tengo claro lo que hacer, empiezo a dudar y ahí ya tengo ansiedad, estrés. Que tengas siempre claramente saber lo que hacer. El precio sigue haciendo una serie de máximos y mínimos descendentes? Sí, por ejemplo, para mí pues vale, pues yo lo dejo o tengo algún fibo que lo haya roto? No. Pues bueno, a lo mejor puedes poner aquí el stop. Sé que no es mucho mucha venta de ir más 90, a ir más 40, pero puedes cerrar un trozo también dejar correr, etcétera. Yo os he dado las herramientas necesarias para que os formuléis vuestras reglas. ¿O creéis? Creéis vuestras propias reglas. No tienen que ser por las que, que sean las que yo os he dado. Pero tener siempre claro en todo momento qué es lo que tengo. Como yo, catgen, yo ya sé lo que voy a hacer en el catgen, lo tengo claro. Y ya me voy a ir a dormir como si no tuviera trade, como si no tuviera nada. Es que ni me acuerdo de este trade, ya me olvido del catgen, me da igual. Que continúa a mi favor, genial. Que me saca aquí, genial. En ambas voy a estar en paz. Conmigo y con el mercado. Entonces, eh, bueno, sí tienes una señal que es una rotura falsa del mínimo, cierto. Pero vas contra tendencia. Tampoco es algo para mí ultra grave, ¿no? No lo sé. Eso ya es Alejo el que debe de imponer o crear o establecer sus reglas sobre todo, pero sí, la verdad que las entradas están siendo muy bonitas y muy interesantes. Hoy el día, de todas formas, el mercado está bastante aburrido, hoy, ¿eh? No veo casi nada que haya completado su rango diario. Hoy casi nada. Lo que me da a entender que mañana puede ser un día de movimientos fuertes, para compensar, ¿vale? Esa falta de volatilidad hoy. Chicos y chicas, el trading... Es un trabajo y una, un negocio que es duro, ¿vale? No es fácil. Te quiere esfuerzo, sacrificio, morderse, a veces morderse la lengua, eh, equivocarte, tropezarte, caerte, eh, hacerte pupa como el que dice, dolor en tu cuenta, equivocarse... Pasar noches pensando, días que estás todo el día tradeando para nada y luego terminas en rojo. Todo eso son experiencias del trading que vais a ir acumulando. Horas de vuelo. Requiere tiempo, esfuerzo, energía, paciencia, dinero, conocerse a uno mismo. Pero, os digo, merece la pena. O sea, no, yo nunca dejé de creer en que el trading dejara, no mereciera la pena. Nunca. Siempre mantuve, he mantenido esa fe esa ilusión, esa energía, esas ganas, y es lo que recomiendo que, que intentéis vosotros también, que sepáis que es un camino que no es el camino más fácil, pero es muy, para mí, muy reconfortante ver, aunque sea el más mínimo síntoma de mejora. Cuando yo veo el más mínimo síntoma de mejora, digo, joder, qué bien, eso estoy haciendo bien ahora y antes lo estaba haciendo mal y me siento súper a gusto y súper realizado entonces tener fe en vosotros ir poco a poco anotar todas las dudas problemas errores que tengáis y si en esta clase no teníais mucho que preguntarme en la próxima clase me lo volvéis a preguntar no pasa nada os lo apuntáis o si no os dado tiempo o si no apetecía o si no os ha encajado el próximo día cuál es el error cuáles son los perdón los los retos que más dificultan mi trading voy a comentarlo con carlos en clase a ver si, si puedo o, o yo mismo enfrentarme a, a eso enfrentarse a la sombra como decía john no eh, absorber integrar nuestra sombra para una vez integrada comprenderla poder aprender de ella y evolucionar medrar vale <laughs> vale chicos genial 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 espero que os haya gustado la clase no por supuesto chicos yo hablo así vale que nadie hoy a lo mejor estoy un poco como más vehemente más estoy como más no no es la palabra que quiero usar más eh... estoy un poco como más 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 seco a lo mejor con vosotros o más duro más duro con vosotros pero no significa nada vale simplemente para generar un impacto en vosotros. Y que digáis, hostia, esto se ha puesto serio. La cosa, esto es serio, es un negocio. Chicos, ¿vale? Y yo creo en vosotros. No me falléis. No me falléis, por Dios. <laughs> hacerme orgulloso, hacerme orgulloso, por favor. Ya lo estoy, pero más, todavía más. No me falléis, chicos. Yo creo en vosotros. Sois lo suficientemente listos e inteligentes y grandes como para conseguir todo lo que os propongáis. Si estáis aquí conmigo, sois listos, inteligentes y no hay excusas. Disciplina, trabajo duro, esfuerzo y cuando llegue la recompensa, lo celebraremos, por supuesto. Lo vais a disfrutar. Cuando uno se lo trabaja y se lo ocurra y por fin tiene... El premio, digamos, cuando ya consigues la miel, esa miel te sabe mejor que nunca. Y nadie os podrá decir que os han regalado nada, que os, que os han enchufado o que os han dado un regalo o que ha sido no sé qué. Tú sabes por lo que has pasado. Y no tienes que decirle a nadie, comerle a nadie ningún cuento ni nada. Y eso es increíble. Y eso es lo que quiero que hagáis: hacerlo por mí. Si no lo queréis hacer por vosotros, hacerlo por Tito Charlie hacerlo por papá por favor <laughs> hoy estaba serio Gudiel pues hoy era un día que estaba estoy un poco metiéndome en el papel vale chicos obviamente que nadie se lo tome mal que nadie se enfade conmigo por favor hoy estaba pues hoy hay días que el profe está más sargento más serio otros días está más suave pues hoy me tocaba el papel de duro vale <laughs> y quiero que motivaros eso es lo que quiero vale Daniel Diego, <laughs> José, Héctor, Gudiel, Kenny, Mateo, Melisa, Alejandro, Pepe, Cristian, Mariano, Asdrúbal, mis queridos traders, Eve Joaquín, Kim, que te he visto, que hacía tiempo que no te veía en clase y me ha da dado una alegría cuando te veo aquí. Marcos, Henry. Espero que estés bien, Joaquín, ¿vale? Todo que vaya todo bien. Daniel, Juan Pablo, Eric... No te vuelvas loco con el Bitcoin. Opera el Bitcoin como operas cualquier otra cosa. Que te dé igual. Que sea Bitcoin o que sean patatas. Hola, William. Que tengas un buen día. Gracias por estar ahí. Fer, Joel. Y todos los chicos y chicas que nos veis en directo y en diferido. William, Rafa, Noé. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte. Y seguimos mañana con más contenido, pero no mejor. Porque es imposible. Aquí con mi queridísima familia trader. Tito Charlie, un servidor y por supuesto Techmil. Gracias Pepe, ánimo con esas entradas. <laughs> un beso fuerte hasta mañana familia, buen lunes. Chao chao. Gracias, Saúl. Voy a leer tu comentario antes de irme. Master, tus palabras dan un impulso tremendo y eso te hace más grande porque eres honesto y quieres lo mejor para nosotros. Correcto, Saúl. Por eso me pongo así también. Si no, estaría como, ay, no, qué bien, qué bien, qué cool, todo chido, todo. No, 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 no. A veces hay que ponerse así porque sé que eso tiene un impacto positivo, ¿vale? En vosotros. Es así. Y a veces, pues, me pongo serio. <laughs> y es así, Saúl, ¿vale? Así que ya lo sabéis, por favor, hacerme orgulloso, hacerme grande. Hasta mañana. <laughs> Buen lunes a todos, chicos. Un abrazo fuerte. Chao, chao.